Eskerrik asko mahaiburu andrea, egunon danori. Geure taldeak eskatu zuen hiru sailburuen agerraldi urgentea, ez? Azalpenak emateko, gaur lehendakariaren ondoan, beraien arduren inguruan, Zaldibarreko zabortegiaren erorketaren inguruan, eta gehien bat, honen konsekuentzien inguruan, eta baita ere, Jaurlaritzak izan duen kudeaketa desastrosoaren inguruan. Nosotros el viernes pasado pedimos la comparecencia del señor Arriola, de la señora San José y de la señora Beltrán de Heredia, pero, y a la luz de los acontecimientos de este pasado fin de semana, nos alegra ver que hoy también está aquí la consejera de Salud, la señora Murga, porque en realidad lo que se dilucida hoy aquí es la responsabilidad de todo un gobierno y la del Lehendakari como máximo responsable de él, o mejor dicho, la falta de responsabilidad. También la falta de diligencia y la falta de sensibilidad humana. Y por supuesto la falta de liderazgo a la hora de resolver el grave problema que se ha producido en Zaldibar. Konparezentzia honetan, behartuta egongo zarete, bakoitzaren arduraren inguruan, hitz egiteko azken asteetan gertatu denaren inguruan. Eta zergatik, zabortegi baten erorketa, ez delako kasualitate bat. El derrumbe de un vertedero no es un suceso ni inevitable ni imprevisible, no lo es. En la tarde del pasado 6 de febrero en Zaldibar no se produjo ningún accidente natural. Lo que sucedió fue simple y llanamente la consecuencia posible de una cadena de negligencias administrativas. Ha sido un dejar hacer y un mirar hacia otro lado que ha terminado de la peor manera. Con dos trabajadores, Alberto Solaluce y Joaquín Beltrán, sepultados y sin que sus familias 13 días después sigan sin poder enterrar. Y desde luego toda nuestra solidaridad para esas familias. Y con miles de habitantes de una comarca que tras 12 días respirando dioxinas ven amenazada su salud y se han sentido desamparados por un gobierno que ha tardado demasiado en comenzar a gestionar este desastre. Una gestión que sigue dejando lagunas. Beraz, lehenengo galdera karrela jaunarentzat izango dira. Zabortegiaren kontrolaren ardura gehien duen persona denez eta gutxienez azken hiru urtetan. Berte Recycling 2002-en zabortegiak funtzionatzen zuen, o funcionaba, con una autorización ambiental integrada otorgada en 2007. El Departamento de Medio Ambiente que usted dirige era el responsable de supervisar que la gestión realizada en este vertedero fuese la correcta y de sancionar los incumplimientos. Existen muchos testimonios que acreditan que esto no fue así. De hecho, ustedes conocían la existencia de irregularidades desde julio del año pasado. A mí me gustaría que concretase cuáles son esas irregularidades y qué sanción merecen normativa en mano. Y de paso, que nos aclare qué es eso que dijo la viceconsejera de Medio Ambiente, de que estaban a punto de sancionar a la empresa. Después de 8 meses de incumplimientos, ¿cuándo consideran ustedes que es el momento a punto? Por otra parte, se ha publicado que el proyecto inicial del vertedero no coincide con el que finalmente se ejecutó. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué no se inició de nuevo la tramitación de los permisos? ¿Qué diferencias había entre ambos proyectos? ¿Por qué se permitió instalar un vertedero en lo alto de la ladera en lugar de hacerlo en una vaguada donde se minimiza el riesgo de derrumbe? Y también que nos aclarasen si recibieron avisos, comunicaciones o alguna evidencia de presencia de grietas en dicho talud, tal y como han denunciado algunos trabajadores. También me gustaría trasladar esta pregunta a la consejera de Trabajo, porque es suya la responsabilidad de que se reduzcan los accidentes laborales en nuestro país. Y no parece que estén haciendo nada para que así sea. A las pruebas me remito. 11 personas fallecidas en lo que va de año. Según nuestras informaciones, el ritmo de trabajo en el vertedero no era compatible con unas condiciones de seguridad de las tareas que realizaban. ¿Ha recibido inspección de trabajo alguna denuncia? ¿Cuándo hizo Osalan la última inspección en ese centro de trabajo y con qué resultado? Y hablando de seguridad laboral, me gustaría detenerme en las condiciones de desinformación y caos bajo las que se realizó la búsqueda de las personas desaparecidas y la limpieza de la calzada de autopista durante las primeras horas del derrumbe. Las brigadas de limpieza de carreteras, los bomberos, la Ertzaintza, todos ellos estuvieron expuestos al amianto depositado en el vertedero. Se han realizado controles de salud a las personas expuestas para asegurarse que no han sufrido daños. ¿Van a hacer un seguimiento de cara al futuro? ¿Cuál es la situación de estas personas?
Desde luego, una semana después siguen sin estar a la altura. Señora Beltrán de Heredia, como responsable del Departamento de Seguridad, el derrumbe del vertedero Zaldívar es uno de los desastres ambientales más graves de los acontecidos en los últimos años en Euskadi. Un desastre que ha costado dos vidas humanas, que ha provocado la contaminación del aire, el suelo y posiblemente del agua en torno al vertedero, y cuyo coste económico va a ser multimillonario. En estas circunstancias es imposible que no se constituyera, incomprensible que no se constituyera desde el primer minuto una mesa de crisis, formada por representantes institucionales de primer nivel, junto con los recursos humanos encargados de gestionar esta emergencia. La primera ocasión en la que hemos visto una foto de esa mesa de crisis ha sido el pasado domingo. En ella estaban el Lehendakari Urkullu y el diputado general de Vizcaya, el señor Rementeria. La pregunta es, ¿por qué no se constituyó esa mesa el mismo día 6 o el día 7? ¿Por qué se ha tardado una semana en llamar a las cosas por su nombre y en tratar este gravísimo accidente como lo que es, una verdadera emergencia? Yo creo que es evidente que al gobierno vasco... Amaitzen jun, Martínez Jauna, denbora dagore, bai. Que no le conviene un suceso así en plena precampaña, y más cuando habían decidido adelantar las elecciones. En este sentido, es muy llamativo que durante varios días la única voz del gobierno haya sido la viceconsejera de Medio Ambiente, que es una de las responsables, pero no la única. Entonces, señora Beltrán de Heredia, ¿dónde ha estado el director de atención de emergencias, el máximo responsable de coordinar la respuesta de todas las instituciones ante este desastre? ¿Por qué no ha dado la cara en ningún momento? Quedo a la espera de sus respuestas y no duden de que luego habrá más preguntas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez Jauna. Euskal Talde Popularraren ordezkaria, Alonso Jauna, zurea da hitza. Muchas